Bienvenidos a Simulador de Surfistas Espaciales 2016, patrocinado por Square Enix y Donald no te va a curar. Hola a todos chavales, soy KioLadyRoxas y estamos aquí en un nuevo episodio de nuestro Let's Play de Kingdom Hearts Birth by Sleep. En el último episodio completamos Vergel Radiante, vimos a Lea y vimos... se hizo nuestro amiguito especial del alma. Y hoy tenemos que empezar Ciudad Disney. Por cierto, ya os aviso, estoy jugando ya con el nuevo emulador de PSP, la nueva versión. Y bueno, lo he comentado mucho ya en muchos vídeos. Bueno, en el último, en el vídeo de la semana pasada. Ya lo estoy probando una semana, la verdad que se notan bastante las mejoras. Hay que decir que el Birth by Sleep no se notan tanto porque sigue habiendo algún lag de vez en cuando. Pero se nota bastante en el mundo este de aquí de Maléfica, que está por aquí, espera. El mundo de Maléfica se nota mucho, va sin lag, va perfecto. Y nada, vamos a continuar, solo quería deciros eso. Vamos a meternos en Ciudad Disney, os aviso. Probablemente hoy, lo pasemos bastante mal. ¿Por qué? ¿Hay un boss fuerte aquí? No. Porque hay que hacer un minijuego muy divertido, que se basa en tener ritmo. Y yo, el ritmo, cuando nací, lo vendían aparte, o sea, y mis padres no compraron. En fin, o sea, no tengo nada de ritmo, os aviso, ¿eh? Venga, vamos para allá. ¡Tadá! Joder, qué susto. We're in the mask of peace and hope. Comes the fearless defender and hero of this town. It is me, Captain Geostet. Young fellow, do my hero senses detect that you got troubles? Just say a word and Captain Justice will make all your problems disappear. Who, me? Meow. I'm just trying to make some friends. Never mind. Forget it. Don't be intimidated by my magnificence. Go on and spit it out, then remember to vote Captain J. Vote? Oh, well, forget that. How can I help? That's the only reason I'm here. I know. Tell me about your town. Everything's so festive. Is it always like this? Huh? That's it? Nothing else? Well, the festivities are on account of the Dream Festival, which is why I made sure there's carnival stuff all over town. Really? Like what? Oh, you gotta see it for yourself. Wouldn't be much of a dream if I just told you. Right. Thanks. And kid, don't you go forgetting. Captain Justice is the one who solved all your problems. That would be Justice with a J. Sure. I got it, Captain Justice. Trouble! Rescue is on the way! A festival, huh? Well, maybe I can make some new friends. Ciudad homosexual. Perdón, Disney. Perdón. Me he confundido. Bueno chicos, estamos ya aquí en el mundo nuevo. Ya vemos aquí el arma de Axel. De Axel, perdón, de Lea. Uy, spoiler. Perdón, se me ha escapado. En fin, vamos a abrir los cofres, ya sabéis que lo primero son los cofres. Y bueno, ya, como podéis ver, o sea, probé esta ciudad en el antiguo emulador y me iba súper lento. Y es que aquí me va de maravillas, en plan, hola, ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. También he activado aquí lo de las opciones que os enseñé en el último episodio, de que vaya el juego más rápido. Es cierto que va algunas escenas, hay algunas partes que se aceleran, como podéis haber visto, pero yo creo que el juego en general me va mucho mejor. Y vosotros me lo agradeceréis con el tiempo porque... porque sí, porque lo digo yo, y ya está. En fin, podríamos ir... Ah, por cierto, sí que se me olvida. ¡Yuhu! No sé por qué he hecho eso, vale, quería darle al Star. He subido un par de niveles, como podéis ver, o sea, estoy al nivel 21 y tengo ya bastantes cositas chulas aquí en plantilla 1 que pone ahí. Para que lo sepáis, yo lo digo para que lo sepáis. Por cierto, mira, ya que estamos, vamos a equipar. Vamos a quitar el tiro premiado y vamos a meter un pira embestida mismo.
Y ya está. Lo de los tesoros y tal, lo que se consigue por aquí, que son tesoros y tal, creo que lo haré fuera de cámara, porque tampoco creo que os interese mucho. O si queréis podemos entrar y tal, y luego volvemos, pero... Lo primero que vamos a hacer es la historia, y vamos a intentar, porque creo que nos vamos a tirar bastante con el minijuego, porque soy bastante malo. Así que vamos. If it ain't the last kid Captain Justice saved. Afraid you'll have to get in line. I'm working on another catastrophe here for these fellas. Huey, Dewey, and Louie, my good friends. Now, I'd hardly call it a catastrophe. Yeah, all we were trying to do was make our own special recipe ice cream. And we had a little trouble. Come on, it's not really that big a deal. I'm 100% positive you're the victims of sabotage. Not even close. Quit making stuff up. It's just the ice cream machine. Uncle Scrooge left it for us, but we can't figure out how it works because it's so complicated. Oh, we're sorry, Queen Minnie. We wanted you to be the first to try our special recipe ice cream. Oh, boys, it was very sweet of you to think of me. We tried. Say no more. Leave it to me. One bowl of ice cream coming right up. You're just gonna make a mess. Leave it alone, Pete. That's Captain Justice! This machine is busted. It just needs a good pounding. It does not! Hey, do you think I could give it a shot? No, if Captain Justice can't fix it, there ain't nothing you can do, kid. Maybe not, but there's no harm in trying. Yeah, and better you than him. Here you go. These are the directions for the machine. Esto no me gusta. Aplauden porque saben que la voy a liar mucho. ¿Por qué no le han dicho que no cuando le ha preguntado si podía probar? Haberle dicho que no y nos saltamos esto porque es que no tengo ritmo, señores. No tengo nada de ritmo, o sea, os aviso ya. Soy muy malo en este juego. En fin, haced lados al ritmo de la música. Voy a ponerlo con voz de locutor. Sigue con atención el ritmo de las palmadas y repite luego. Apunta el lanzador de lados con la cruceta y pulsa X para lanzar las bolas al ritmo de las palmadas. Venga. Pulsa X cuando la marca verde llegue justo al centro. Cuando veas pulsa, pulsa X sin parar, para aumentar tu combo. Vale, nos vamos a tirar aquí como 50 minutos, ¿eh? Os aviso, ¿eh? Yo os aviso. Sigue el ritmo de Juanito, Jorgito y Jaimito, que cada vez que hablan parece que... les da una embolia. Mira, ya la estoy liando. Gay, eres gay. Soy muy malo en esto, Madre mía, soy malísimo, Pum. Soy muy malo. Vamos aquí, venga aquí. Machaque. Aquí. Bien. No está mal. Bien. Bien, la última. Casi la lío. ¡Vaya puta mierda! Tres no está mal, ¿eh? Me va a decir que mal, ¿verdad? Oye, ¿por qué sale tan distorsionado? ¡Ay! ¡Otra vez! No quiero volver a hacerlo. Ya os he dicho que soy muy malo, y más con el mando. O sea, con el mando es que... No sé si es que va retardado o que yo soy retrasaico y no me sale. Vamos a intentarlo otra vez, y si no me sale, pues ya pararé la grabación y cuando me lo pase ya os lo enseño. Porque es que no me gusta este mundo, no me gusta Ciudad Disney, Ciudad Homosexual, por favor. ¡Ay! Venga, que tú puedes, Roxas. ¡Venga! Si has vencido a Sephiroth en el Kingdom Hearts 1, puedes con esto. Tan. Es que vaya con laja, a veces no me ayuda, Donald, cúrame. So, cabrón. No me sale.
Vale, eso lo he hecho mal. Aquí, aquí, machaque, 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 machaque. No está mal, no está mal, no está mal. Bien. Soy muy malo. Puah, qué mal. Qué mal. Buah. Madre mía, soy un paquete a este juego. He hecho menos. Si es que he hecho menos. He hecho menos. Mal, mal, o sea, mal. Mal, muy mal, Roxas, muy mal. Chicos, voy a pausar y cuando me lo pase, cuando me lo pase allá por el año que salga Kingdom Hearts 3, volvemos, ¿vale? Ahora nos vemos. Creo que lo he conseguido, ¿no? Genial, está bien, o sea... ¡Bien! ¡Me lo he pasado! Llevo media hora para pasarme esto. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dolor! Sin lag, se hace mejor, ¿eh? Os aviso. Pero no es excusa, ¿eh? Es que soy muy malo, ¿eh? No tengo ritmo. Ya puedes disfrutar de la canción Un Mundo Pequeño Es en el modo experto. Va a jugar en el experto tu madre, ¿sabes? En el experto va a jugar tu madre. Ventus. Just Ven is fine. Well, thank you, Ventus. Way to go, Ven! I see. We had to push this thingamajig the other way. Hey, I just got an idea. We could let our customers make up their own favorite flavors of ice cream. Not with that machine. Well, the kid might have got it to work this one time. But junk like that needs to get junked. Don't you dare, Pete! Fine, but Captain Justice will return. About Captain Justice, you said his name is Pete? Yeah, he's the biggest troublemaker in town. I bet he's just calling himself Captain Justice because he wants to win the Million Dreams Award. What's the Million Dreams Award? That's one of the Dream Festival events. Everyone votes for who they think is the town's most exemplary citizen. I get it. So that's what he meant by vote. And if you win the award, you get a really cool prize. Oh, it's just a small token, nothing elaborate. The event is supposed to help us appreciate how much we all look out for each other every day. That's the spirit of the award. Well, that sounds nice enough. Pete just wants to get his grubby hands on the prize. And he knows that nobody's gonna vote for him if he puts his own name on the ballot. But nobody's fooled. Yeah! Wish somebody was looking out for me. Oh, la ciudad del amor. Por cierto, esto, creo que esto es extra, ¿eh? Esto te tienes que haber completado las tres historias para que te salga. Con cada mundo, con cada... O sea, ¿os acordáis de Terra? Que le salió el premio. Pues ahora va a ser lo mismo con Ventus y luego con Aqua pasa lo mismo. Estos son escenas extra, o sea... No están si no te has pasado la historia ya con los tres una vez. Por eso he puesto que esté ya completado para que las podáis ver y podáis ver más del juego, ¿vale? Es un detalle, ¿vale? Seguimos, ya estás. Who do you think's gonna win this year's Million Dreams Award? Boy, oh boy! I hope it's the guy I voted for! I voted for him too! Now that we got so much business at the shop, maybe we'll be number one! Wow, Uncle Scrooge sure would be proud of us if we actually won! Yeah, and I bet Uncle Donald would be pretty surprised too! Hello everyone, and thank you for waiting. Now it's time to begin the main event of our Dream Festival. The Million Dreams Award presentation. Just skip to the part where you say my name. This is a shoo-in. Oh, how very exciting! This year, we have multiple winners.
the Million Dreams Award goes to... Ventus, Aqua, and Terra. All three of you. When were Aqua and Terra here? What do you mean? There's gotta be a mistake. Everybody voted for Captain Justice. I made sure. Now go on, tell her. No. Oh, better try the other one. The Rogue Racer, Captain Dark. Pete, we counted the votes very carefully. Ventus, Aqua, and Terra won. Oh, Pete, I think you tried to do something good, but you were doing it for the wrong reasons, and you went about it the wrong way. Still, a couple of citizens must have thought you had goodness in you, because you actually got a few votes. They knew you were looking out for them. Big Whoop, I don't need their lousy votes. Just cough up my prize. Pete! They voted for you because they believe in you and care about you. How could you look down on that? I've tried to forgive a lot of things you've done, but this is too much. Now you finally crossed the line. Like that matters to me. Besides, what are you gonna do about it? Huh. I'm gonna let you cool off for a while. Guards! Son las escobas Gangsta, cuidado. Son peligrosas. Wait, what? Hey, let me go. Put me down. What? No, you can't. No. Hey, easy. Ow! Now, shall we continue the ceremony? With the three winners, Ventus, Aqua, and Terra, please come up and join me on the stage. Oh dear, it looks like our other two winners couldn't make it here to be with us today. They both already left. Perhaps you would accept the award on their behalf. After all, you've been so kind to so many here at the Dream Festival. So, now, I hereby present the Million Dreams Award as a token of how much you matter to us. Congratulations! Good for you! Thanks! And as an extra treat, we've created something special. An ice cream flavor just for you. Double Crunch Ice Cream! Oh my, I wish I had my own ice cream flavor. What's it taste like? Go on, try it! What do you think? Wow! It's great! Claro que sí. Y el helado sigue igual, o sea, no tiene ni un mordisco. Who does she think she is to be in a place like this? Well, I'll just bust out of here and... Quiet, fool. You do not possess that kind of power. Who's there? Show yourself! That is enough. Stop your sniveling and heed my words. Okay. If you do exactly as I say, I may decide to release you from this prison. Really? Oh, then you can count on me. Just get me out of here, and you can tell me what to do. A very wise choice indeed. Proceed. With your help, soon every world in existence will all be mine. Mm-hmm.
Bueno, pues ya hemos completado Ciudad Disney en 20 minutos, como quería. Ha sido muy gracioso. Yo puedo jugar el tablero de Ciudad Disney, me la suda muy fuerte. Sí, me da igual. Gracias. Gracias, pero me da igual. Bueno, esperar un momentito. Ahora vengo. Vale, ya estoy. He cambiado una cosa de la configuración, a ver si es eso, porque no me gusta que vayan las escenas con lag. Pero bueno, no se ha notado mucho, la escena se ha visto bien y todo. Pero escuchadme, me ha costado muchísimo lo de los helados, os lo juro, ¿eh? O sea, me he tirado como, no sé, 15 minutos, 20 minutos para hacerlo, o sea. No ves, tesoros no he conseguido nada, así que vamos a ir a por los tesoros. Llevamos 20 minutos solos, solo. Así que, si queréis, vamos a ir a por los tesoros. Y así hacemos el capítulo un poquito más largo. A ver. Este ya lo cogí. Ese también. Por aquí nada. Vamos a dar la vuelta aquí en plan, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por aquí no hay nada, ¿no? Vale, no. Como veis, el juego me va bien, o sea, ha sido la escena. No sé por qué a veces que hace lag o yo qué sé. En fin, sí, echemos un vistazo. Venga, es que este capítulo no había lucha y me sabe mal. Ven aquí. Fuego para ti, anda. Ok. A ver, el comando, espera, ¿tengo más golpes finales o...? No, tengo el mismo, vale. Y no tengo uno nuevo, yo quiero uno nuevo. Esta mola, este ataque mola mucho, ¿eh? ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Mira, mamá, estoy bailando! La verdad que de nivel ahora sí que estoy bien, ¿eh? Os lo digo ya. La verdad que Ciudad Disney como mundo no me acaba de gustar mucho, pero porque no hay boss, o sea, es... Es hacer esa tontería del helado y tal, o lo que sea, y ya está, o sea... ¡Cómete esto! Vale. Paro, sube de nivel, perfecto. Pues por aquí. Ven aquí, gordo. Vale, perfecto. Esto es una trampa, pero me da igual. O sea, tengo que abrirlo. No puedo. Es un cofre. Ven aquí. Venga, hasta luego. Muchas gracias por usar la compañía de violación, Ventus. Vale, continuemos. Vale, un cofre aquí. Que creo que es algo eléctrico. Sí, electro, vale. Vamos a ir al menú, vamos a equiparnos comandos eléctricos. Pero para encender esto. A ver, vamos a quitar paro de momento. Vamos a poner magia electro. Electro. Aquí. Ok, electro, aquí. Y aquí, venga. Vamos a poner esto y vamos a poner una cura más. A ver, ¿dónde están las curas? Aquí. Tengo unas cuantas, así que... Furia Ciclón, pero investiga. ¿Tengo algún ataque eléctrico en plan, yo que sé, furia eléctrica? No, vale, pues nada. Pues nada, ahora hay que esperar a que se cargue. Mientras tanto, pues os cuento mi vida. Yo de niño solía jugar a Kingdom Hearts cuando me aburría. Y también me gustaba, era fan de Donald hasta que me traicionó un día, que no me curó a tiempo. Y me cabré con él. Vale. Venga, date prisa, que se me baja el contador. Me cago en... A ver, electro. Y ahora es subir en la barra, ¿no? Creo. Vale, ahora sí, pulso galvánico. Ya está. Vale, perfecto. Y ahora pues ya podemos quitar los comandos eléctricos y ya está. Hemos activado toda la parafernalia esta. Vale, comandos, equipar. Vamos a quitar lo que tenemos de los electros, que no nos hace falta. A ver, vamos a ver. Teníamos. ¿Qué teníamos puesto? No me acuerdo. Aquí, hielo más, que tengo ya un huevo. No sé por qué tengo tantos hielos más, pero bueno. ¿Y qué tenemos más? Paro, ¿no? Creo que tenemos paro por aquí. Sí, paro. Ok. Venderé algún hielo más, porque no sé para qué quiero tantos. En fin, vamos por aquí. ¡Yupi! Lo que os digo, o sea, el emulador este se nota mucho la diferencia y va todo mucho mejor, ¿veis? O sea, ve todo más fluido. Eso que estoy haciendo salto de cuadros, o sea... Pero es que os lo digo, en el antiguo este mundo es que no me iba. Me iba lagueado como el de Cenicienta. Así que se agradece la nueva versión, la verdad.
y mucho además. Ay, no creo que llegue. Voy a esperarme porque no creo que llegue allá. Tito ti tito ritora. Vamos por aquí, Vamos, corre. ¡Corre, Ventus! ¡No! ¡No! ¡Mierda! Yo quería cogerlo. Yo quería cogerlo. No. La verdad que tenía planeado conseguir los tesoros grabando, pero me da que si no nos vamos a ir a los 30 minutos y tampoco es plan. En fin. Por mis narices que consigo esto, ¿eh? Por mis narices. Venga, por aquí. Por aquí. Por aquí no. Depresión. Depresión, en serio. Bueno, chicos, creo que vamos a dejarlo por aquí. Voy a conseguir ahora yo los tesoros fuera de cámara ya tranquilamente. Y... espero, siento que haya sido un capítulo así un poquito de transición. No hemos hecho mucha pelea, pero bueno. El siguiente ya empezamos un nuevo mundo. Ya habrá pelea, empezaremos el mundo del Coliseo del Olimpo, que ahí seguro que hay pelea. Y nada más por mi parte. Ya sabéis, dale a like, comentad, que siempre se agradece. Y nos vamos a ver en el siguiente episodio. Un saludo y hasta luego. ¡Yuhu!